Bueno, vamos a ver acá otro video, ¿verdad? De verificar identidades. Entonces, acá tenemos cosecante del ángulo por tangente del ángulo por coseno del ángulo igual a 1. Entonces, un consejo interesante es llevar todos a senos y cosenos. Entonces, la cosecante sería 1 sobre el seno del ángulo. La tangente es seno entre coseno. Seno entre coseno. Y el coseno este lo ponemos acá, igual a 1. Entonces, acá como todo esto es una multiplicación de fracciones, yo puedo simplificar seno con seno, coseno con coseno. Y me queda que 1 es igual a 1. ¿Okay? Y ahí yo tengo ya, ya yo probé mi identidad. Ok, en el segundo ejemplo, tenemos que hacer una suma de fracciones de diferente denominador. Entonces, multiplicamos esto por esto. Nos va a quedar seno del ángulo por 1 más coseno del ángulo. ¿Okay? Ahí me va a quedar. Entonces, ahora para yo sumar arriba quiere decir que 1 más coseno yo lo tengo que multiplicar por 1 más coseno. Como yo multiplique los denominadores, hago una multiplicación en cruz. Entonces sería 1 más coseno al cuadrado, 1 más coseno del ángulo al cuadrado, porque es lo mismo por lo mismo, es lo mismo al cuadrado, más, y seno por seno sería seno cuadrado del ángulo. ¿Okay? Entonces, lo que hago ahora es trabajar, ya sabemos que es igual a esto, ahora no lo vamos a poner, vamos a trabajar con esta parte. Esto es un binomio al cuadrado, entonces el cuadrado del primero, 1 al cuadrado es 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1, 2 por este, 2 coseno del ángulo. 2 coseno del ángulo. Más el segundo al cuadrado, que sería coseno cuadrado del ángulo. Más coseno cuadrado del ángulo. Y aquí, más seno cuadrado del ángulo, que es este que está aquí. Entonces ahora, aquí voy a hacer dos pasos. El denominador es el mismo. Vamos a poner seno por 1 más coseno de A. Okay. Ahora, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esto es 1. Más este 1 es 2. Entonces, lo que me va a quedar en el numerador sería 2 más, o sea, esto es 1 más 1, 2 más esto. 2 más 2 coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, eso sobre seno del ángulo por 1 más coseno del ángulo. Ahora, esto que está acá, esto yo lo voy a factorizar el 2. Me quedaría 2 por, si yo saco el 2 aquí y aquí, me va a quedar 1 más coseno del ángulo. 1 más coseno del ángulo. ¿Ok? Que esto es lo mismo que tengo acá abajo. Entonces, estos dos yo los puedo simplificar. Simplifico 1 más coseno del ángulo, 1 más coseno del ángulo. ¿Ok? Y voy ahora a la parte final ya. Como es 2 sobre seno del ángulo, 2 sobre seno. Acuérdense que 1 sobre seno es cosecante. 1 sobre seno aquí es cosecante. Y este 2 pues sería 2 cosecante. Entonces esto sería igual a 2 cosecante del ángulo, que es lo mismo que yo tengo acá. Entonces ahí podemos ver que está probada, pues ya está verificada la identidad. Vamos a hacer otro ejercicio para que usted quede totalmente claro y no tenga ya ningún problema con las identidades trigonométricas.